Isildu zen malkota, minen melodia, ta berreunda bi urte, eta gero ia, epaiketan testigu, zerrenda lodia, herria konta beza, bere historia, inor kostu ez dezan, gure memoria. Inor kostu ez dezan, gure memoria. Bertsio ofizialak nahastuz dabiltza, norena zen ardura, non zegoen giltza. Salbazio izenez eraso bortitza, galdu zen Donostiar askoren bizitza. Beraz entzun nahi dugu herritarren hitza, beraz entzun nahi dugu herritarren hitza. Bosniako herritarrek aginduta bete dadila zigorro. Mundu guztiak jakin dezan hemen zer gertatu zen. Etzen munduko lehen sarraskia, tamalez etzen azkena, hainbeste galtzen den
gertatu zena oroitze utxak naizta sorlezaken pena mingarriago ez alitzake ahanzturaren ez dena gaur memoriak ekar dezala historiaren onarpena. Laster izango omen denontan kulturaren hiriburu, basakeria eta eromena ondo ezagutzen dugu. Isilera zenaiko luketen zerbaitek batzen gaitugu. Urterik urte gure egia ezagutzea helburu. Batzuk aztu nahi lituzketenak gogoratuko ditugu. Eta, bueno, Donostia zutanetik esatea uste dugula pena merezi dula urtean behin, hanko ze hau egitea, obratzeko zer gertatu zen, eta gure bizilagunak ze sufritu ziren. Eta bukatzeko, ba, igual, me voy a dirigir a los posibles turistas que están viendo este acto y que no saben qué estamos haciendo, y que seguramente igual algún guía turístico les ha contado lo que pasó aquí 200 años, pero con la versión que hemos conocido todos hasta hace bien poco, ¿no? Que esto se quemó en las guerras napoleónicas sin ningún tipo de explicación, y que a partir de esa quema se reconstruyó esta ciudad y la ciudad que hoy conocemos, sin hacer mención a todo lo que sucedió aquel 31 de agosto. Y aquello, todo lo que sucedió es precisamente lo que nosotros estamos contando y denunciando. Por eso llamamos también a este acto Isildutako Sarraskia,
la esto silenciada, no me sale la palabra. Y bueno, sin más comentar que aquella noche el ayuntamiento cifró en 1.200 los muertos y que hicieron de todo, hicieron, como habéis oído, violaciones, se saqueó, la quemaron intencionadamente, no fue casual y eso es lo que estamos contando, sin más. Villascar. Eta orain, dantzan egin nahi duena, hemen aurrean badago espazioa. Txistulari joko dute, nahi duena hurbildu eta dantzan hasi.